Y precisamente sobre cómo comenzó este primer día de este diálogo histórico tras medio siglo de hostilidades, nos cuenta desde La Habana Rafael Hernández de nuestro canal aliado Ecuavisa. Adelante. Antes de la hora prevista ya estaban en el Palacio de Convenciones la mayoría de los funcionarios de cada gobierno. A la cabeza de la delegación cubana está Josefina Vidal, funcionaria de la Cancillería local. Los diálogos de hoy se centran en el tema migratorio y conversaciones similares ya se vienen realizando desde 1994. Edward Alex Lee es el funcionario de más alto rango por el lado estadounidense para esta jornada. Hacia el mediodía, un representante de la Cancillería cubana, Gustavo Machín, explicó algunos de los puntos conversados. En estos momentos estamos conversando sobre las tendencias migratorias entre Cuba y los Estados Unidos, o sea, cómo se están mostrando los flujos migratorios entre ambos países. Entre otras cosas, la jornada de hoy sirve para revisar los acuerdos que ambos países ya han suscrito antes y el avance en temas como la inmigración ilegal, el tráfico de migrantes y similares. La conversación de hoy no aborda nada de lo relacionado a reanudar las relaciones diplomáticas, ni tampoco abarca aspectos comerciales. Ese diálogo está reservado para mañana y con los funcionarios de más alto nivel. Hasta ahora ningún representante local ha dado una reacción oficial ante los pronunciamientos de Barack Obama la noche del martes, cuando pidió al Congreso de su país que levante el embargo a Cuba.